Egunon guztioi. Hoy es un día especial, un día para reivindicar con orgullo el trabajo y la dedicación de todas las personas que en Euskadi atienden a los servicios de emergencia. Un día especial para todas estas personas que contribuís a mejorar nuestro estado de bienestar. Desde la persona que atiende la llamada del 112, esa primera llamada de atención, hasta el voluntario voluntaria que, bueno, como es el caso, se viste el traje de neopreno y baja al mar para atender a esa persona que necesita ayuda en este momento. Es lo que hoy nos recuerda el Día Europeo del 112, ese día que celebramos hoy, un día que es para dar la voz a todas las personas que trabajan y colaboran en el día a día para que nuestra seguridad, y para que nuestro estado de bienestar sea cada día mejor. Larrialdietan lan egiten duzuen pertsona guztien, eskuza baltasuna aldarrikatzeko eta eskertzeko eguna da gaurkoa. Otsaiak 11. 112 sosdeiak zerbitzuaren eguna. Kontuan izan, iaz, 2018an, 822.000 dei jaso eta atenditu zituztela 112 telefono zerbitzuaren ardura daramaten emakume eta gizonek. Eta kontua izan, dei horrietatik 220.000 larrialdi zerbitzu atenditu zirela urtean zehar. Bataz beste 600 zerbitzu egunean. Efectivamente, 600 servicios diarios, 600 atenciones al día, derivadas de algo más de los 820.000 llamadas atendidas por el 112 Sosdeiak en 2018, con un total de 220.000 incidentes atendidos, aproximadamente 15.000 más que en 2017. Con razón, por tanto, se recuerda hoy el Día Europeo del 112, se recuerda la importancia vital en toda su extensión en Europa y especialmente aquí en Euskadi por las cifras que les acabo de dar. La tipología de las atenciones prestadas no varía mucho respecto a los de años anteriores. Estamos hablando de que el 22% de los incidentes atendidos fueron debido a atenciones sanitarias, personas que requirieron atención sanitaria, el 19% de los avisos que se recibieron tenían relación con la seguridad vial. Algo más del 15% de estos incidentes venían derivados de seguridad o por causas de protección ciudadana y el 14% derivaban de accidentes sufridos por personas. Aproximadamente el 10% de las llamadas tuvieron que ver con accidentes de tráfico. Todos estos datos, en cualquier caso, pormenorizados, los tienen ustedes en el informe que les vamos a adjuntar o les han adjuntado ya. Son datos, desde luego, que ponen voz y visibilizan el trabajo profesional que se realiza día a día por todas aquellas personas, no solamente las personas que atienden las llamadas del 112 Sosdeiak, sino por todas aquellas personas, todas aquellas personas que prestan su servicio en esas situaciones de necesidad, de extrema necesidad de emergencia. Estamos hablando de todas las instituciones, de todos los organismos que contribuyen a la seguridad pública de Euskadi en la atención directa a la ciudadanía.
Me estoy acordando, como digo, no solamente de las personas que atienden la llamada, que son las primeras receptoras de esa llamada de emergencia, de esa llamada de auxilio, hasta los servicios de bomberos, protección civil, policías, Ertzaintza, policías local, policías locales, personas siempre preparadas y dispuestas para ayudar cuando lo necesitamos. Pero con relación a este Día Europeo del 112, hay dos motivos importantes que, bueno, que quiero, de los que quiero informarles. Por una parte, tiene que ver, uno de ellos, con el reconocimiento a la, y la distinción al mérito en emergencias que vamos a celebrar y que vamos a conceder el próximo domingo día 16 en Gasteiz, en el Palacio de Villasuso. Es el segundo año que concedemos estos reconocimientos, porque creo que es importante también dar visibilidad pública a aquellas personas que con su entrega, su generosidad, nos hacen más fácil el día a día. Y por eso vamos a reconocer a esas personas que llevan trabajando en el voluntariado 10 años o 25 años, también a las entidades que llevan contribuyendo, que llevan participando, como digo, esos 25 años. También distinguiremos con medalla, con distintivo verde, a tres acciones altruistas, tres comportamientos distinguidos en atención a personas que corrían riesgo, que trataron de evitar y que en alguna de las ocasiones no pudieron evitar un fatal desenlace. Y tendremos también una distinción con medalla roja al mérito de protección civil para la persona que falleció en un operativo de búsqueda, una persona que también de una forma altruista estaba colaborando con la búsqueda de una persona desaparecida. Toda esa información con más detalle la tienen ustedes ahí en el informe. Baina zergatik Gurutze Gorriaren Getxoko egoitzan? Arrazoi bi emango dizuet. Lehena, segurtasun departamentuak Gurutze Gorriarekin daukan lankidetza estrategikoa delako. Lankidetza hau estrategikoa da departamentuarentzat. Estatutua erabat bete arte, beti aldarrikatuko dugun itsasalbamenduko kompetentzia oso batek izan beharko lukeenaren bidea erakusten digulako. Eskertu nahi diot Gurutze Gorriari gure baliabidekin eta berak dauzkainekin eskaintzen duen zerbitzua. Esker honek noiz edo noiz itsasoan Gurutze Gorriaren laguntza jaso duten hiritarren bihotz taupada ordezkatzen dute. Efectivamente, la principal razón que nos ha traído hoy aquí, hasta esta sede de la Cruz Roja en Getxo, radica en esa alianza estratégica que el Departamento de Seguridad y concretamente la Dirección de Emergencias, de Atención de Emergencias y Meteorología mantiene con Cruz Roja. Una colaboración estratégica que marca el camino de lo que debería ser la competencia plena en materia de salvamento marítimo, algo que seguiremos reivindicando en cumplimiento de la ley, en cumplimiento del estatuto. Quiero una vez más, como he dicho, agradecer a Cruz Roja el servicio que presta, tanto con medios propios como con aquellos que podemos poner a su disposición. Un agradecimiento que representa a las personas que han sentido alguna vez el latido de la atención de Cruz Roja porque estaban en ese estado de riesgo, en ese estado de máxima necesidad. Y llegados a este punto, quiero centrarme en el material, en la nueva embarcación que vamos a entregar hoy a Cruz Roja del Mar. La embarcación que hemos bautizado, y eso sí, el nombre se lo hemos puesto desde el departamento, hemos bautizado como Ogoño Lehena, y será destinada a salvamento marítimo dentro del litoral vasco y dentro de lo que la propia autonomía de navegación permite. La gestión de esta embarcación y el mantenimiento correrá por cuenta de Cruz Roja, como así se hace con el resto de las embarcaciones que tenemos cedidas a Cruz Roja del Mar. Se trata de una Zodiac, que tendremos ocasión de verla enseguida, una Zodiac de 9 metros de eslora y con capacidad para 12 personas.
En cualquier caso, quiero también que este acto sirva para hacer entrega a Iñaki del documento que acredita esta cesión, documento que acredita la cesión por parte del gobierno vasco, acuerdo que fue adoptado el pasado martes, día 5 de febrero, y con ello formalizar de alguna manera esta entrega, como digo, de la embarcación que ya hace el número 14 que cedemos a Cruz Roja del Mar. Iñaki Irusta, gaurtik aurrera zuen eskua, bueno, Gurutze Gorriaren eskua geratzen da Ogoño lehena itsasontzia. Bueno, si miramos el cómputo de fallecidos en lo que llevamos de año, no es mayor que el del año pasado, pero es verdad que hemos tenido un fin de semana trágico, ¿no? 4 personas fallecidas, 2 motoristas y 2 peatones. Son personas que pertenecen a colectivos que denominamos vulnerables y, desde luego, claro que nos preocupa. Nos preocupa y no... Lo he dicho muchas veces, es importante el número, pero sobre todo nosotros pensamos que detrás de cada uno de estos fallecimientos, cada una de las víctimas de accidentes de tráfico, hay personas, hay familias, hay relaciones que se rompen. Es importante por eso seguir insistiendo en la prevención. Precisamente esta misma semana, dentro de las planificaciones que tiene la Dirección de Tráfico con Ertzaintza en todo lo que es la programación de distintas campañas de prevención, justamente esta semana estaba planificada, y así se va a desarrollar, una semana de prevención, de control y vigilancia en zonas urbanas. Bueno, pues tenemos que seguir haciendo llamamientos para atender y respetar todas las recomendaciones de circulación, tanto de los conductores, conductoras, como de las personas peatones, peatonas. Este año, precisamente, en la planificación de las campañas, hemos incrementado 4 campañas más, 4 campañas que irán dirigidas a este colectivo, al colectivo de motoristas, que especialmente nos preocupa porque tenemos las cifras del año 2018, cómo se ha incrementado el número de motoristas víctimas de accidente de tráfico, normalmente, además, y desgraciadamente, con finales trágicos, y seguimos teniendo que insistir en ese llamamiento hacia el respeto a las conductas, a las recomendaciones que se dan desde el departamento. Tenemos que ser conscientes que cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos que poner los medios para evitar esos accidentes. Fuera distracciones, respeto a los pasos de cebra, respeto a los límites de velocidad, y sobre todo hay una cuestión, y es las distracciones, tanto para peatones como para conductores. Y nada más que hacer ese llamamiento, y lógicamente nos preocupa porque como digo, detrás de cada fallecido, de cada accidente de tráfico hay vidas rotas.